Remontada espectacular del Real Madrid frente a los Galaxy. 2-0 perdía el conjunto blanco y el carrusel de cambios efectuado por Mourinho en el tiempo de descanso transformaría al equipo en el segundo acto. La salida de Cristiano Ronaldo, escoltado por un buen Higuaín, un descarado Canales y un incisivo Pedro León, serviría para no solo ganar el encuentro, sino también para dar un recital de juego y goles en un Rose Bowl lleno hasta la bandera. El técnico luso continuó con sus probaturas y en este segundo partido de pretemporada puso en liza un tridente totalmente distinto al de América de México. Granero, Di María, Van der Vaart y Benzema formaron la artillería en ataque. Sin embargo, los goles cayeron del lado angelino. En el minuto 40 se adelantaron los estadounidenses tras un córner. Donovan fue el autor del tanto tras varios rechaces en la línea de gol. 5 minutos después, la estrella del cuadro norteamericano, Landon Donovan, transformaba un penalti cometido por Drente sobre el brasileño Juninho. Ya en la segunda parte y con un resultado totalmente adverso para los madridistas, 2-0 en contra, el equipo experimentó un cambio radical. La pelota empezó a rodar rápido, a un toque, a fluir de costado a costado sin que los locales pudieran siquiera ejercer la presión. Higuaín hizo el primero tras un pase de Ronaldo. 2-1 y tiempo suficiente por delante para intentar la remontada. Con un equipo lanzado llegaría el 2-2. Un golazo que dejó asombrado a todo el estadio. El ariete argentino dibuja un recorte magistral dentro del área y manda la bola a la escuadra con el exterior del pie. Un gol que llegaba en pleno vendaval ofensivo de los de Mourinho. Acto seguido nos quedaría en la retina la delicatessen de Canales con un taconazo previo al 2-3 definitivo. Chuta Higuaín y Pedro León, atento tras el rechace del arquero, manda el cuero al fondo de la portería tras tocar en un contrario. Se consumaba la remontada. 2-3 final y punto y seguido a una pretemporada que ahora se traslada al viejo continente.